Muy feliz y bendecido día para todos. ¿Cómo amanecí? Pues amanecí bendecida, bella, radiante, empoderada, decidida, enfocada, disciplinada. Y espero que ustedes también estén bendecidos. Y si no es así, pues debemos ayudarnos nosotros mismos a estar bien. Si hay cosas en áreas de nuestra vida que son demasiado tristes y no podemos cambiar, debemos colocarlas en el altar de Dios y esperar en Él pacientemente. Les voy a compartir una palabra bíblica que está en 1 Corintios, versículo 28, y dice así: de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, en el que se gloria, se gloríe en el Señor. Esta palabra bíblica nos dice, o sea, nos dice, yo la entiendo así: Dios se glorifica en lo pequeño, en lo vil, en lo menospreciado. Yo pienso que cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, por ejemplo, cuando yo llegué a conocer de Jesús, yo andaba en el mundo, andaba en las cosas del mundo. Yo me preocupaba más por parrandear, por estrenar, por conseguir, por tener plata, pero no me preocupaba por las cosas de Dios. Por ejemplo, ayer hablaba yo con una clientecita y me decía, yo le pregunté, ¿usted lee la Biblia? Y me dijo, no, yo en la casa tenemos Biblia, pero mira que yo no la leo. Ella dice que ella, pues, que nunca ha leído la Biblia, que la tiene en el Salmo 91. Y en mi casa, por ejemplo, nosotras toda la vida en la casa tuvimos una Biblia, y la tuvimos grande, empolvada, y nunca se leyó. Al final mi papá la empezó a leer y nos empezó a guiar. Pues igual papá era muy piadoso, pero yo pienso que le faltó siempre mucha guía y mucho entendimiento para entender las cosas de Dios. Y bueno, Dios es misericordioso con todos. Esta palabra nos dice que Dios saca de nosotros, o sea, Dios escoge lo sucio, lo menospreciado, lo pecador. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía mucha basura en mi mente, en mi vida. Yo pensaba de otra manera. Y Dios, en el transcurso de que yo lo busco en su palabra, Él me ha quitado muchas vendas de los ojos. Y esta palabra dice que de lo vil y lo menospreciado Dios sacó al mundo para avergonzar a los sabios. A veces, por ejemplo, hay gente que me dice, a usted no le da pena hablar, usted es inteligente, usted es muy activa, porque usted no le da pena, a mí me da pena hablar. Y pues yo les digo, la verdad, pues a mí también me da pena hablar o hacer un video de eso, o hablar de la palabra de Dios, pero yo digo que Dios nos mandó a que habláramos de Él, de sus milagros y de las cosas que Él ha hecho en nosotros, que no callemos. Entonces, por eso yo decidí hablar de la palabra de Dios y explicarla tal cual yo la entiendo. No porque yo sea inteligente ni porque sea sabia, no. Porque, como dice la Biblia, Dios escoge lo pequeño, Dios saca las personas de la suciedad, de la inmundicia, porque yo creo que por eso no debemos señalar a nadie, porque si yo me pongo a señalar a alguien por pecador, pues la verdad habrá una viga grandísima que me va a señalar a mí, porque Dios nos saca a todos del pecado, de la inmundicia. Hay personas que me dicen a mí que les cuesta mucho perdonar, y me dicen, no, pues yo sí busco a Dios, pero yo no perdono.
Yo, por ejemplo, les digo, eso mismo decía Dios, yo decía que yo no perdonaba, porque pues es que nadie era digno de que uno perdone. Pero yo creo que nadie somos dignos de que nos perdonen, y Dios más, sin embargo, nos perdona. Y el perdón de Dios es instantáneo, porque puede ser una persona muy mala, y se acerca a Dios, se acerca a los pies de Él, y Él inmediatamente los perdona. En cambio, nosotros no, nosotros perdonamos, y después volvemos y hablamos de esa persona, o muchas veces decimos que hemos perdonado, y todavía guardamos rencor en el corazón. Y Dios con esta palabra nos invita a que no señalemos las personas. Muchas veces hay gente que ve entrar a gente de la iglesia, yo creo que hasta uno lo ven a entrar a una iglesia o lo ven a uno con una Biblia y dice, ay, cómo era, cómo es, cómo esto. Si ¿Sí me entiendes? Como señalar a las personas. Y yo creo que si uno está en la búsqueda de Dios, no es porque sea perfecto. Si estamos en busca de Dios, porque somos sucios y somos inmundos y queremos cambiar tantas áreas de nuestra vida que nos cuesta, que realmente son muy difíciles en nuestra carne, y si no es de la manito de Dios, pues no lo vamos a lograr nunca. Y esto es un camino hasta el último día que estemos acá vivos en cuerpo, hasta que Dios venga por nuestra alma, que la alma es eterna. Bendecido día para todos, y como les dije al principio, ayúdense a estar bien. Si tienen una dificultad, una tristeza, acérquense a la palabra de Dios, confíen en Él y tengan fe, que Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces lo que estamos pasando, las tristezas, o muchas veces Dios permite que pasemos por el desierto y pasemos por el lodo cenagoso para mirarlo a Él y para ver que Él es el único que nos alienta, nos saca y nos libera de toda la suciedad, y que ningún hombre, ni ninguna persona, ni ningún amigo, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos nos va a liberar de los conflictos y de las cosas que nosotros tengamos internas, porque la felicidad está en nosotros, la felicidad está dentro de nosotros, está donde habita el Espíritu Santo, en nuestro cuerpo, en nosotros mismos. Si nosotros por dentro estamos felices, pues vamos a ver el mundo realmente como Dios quiere que lo veamos. Feliz y bendecido día para todos.